Hola, bienvenido a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí para hablarte un poco sobre la vida de Faustina Sáez de Melgar, nuestra protagonista de hoy. Faustina fue una poeta, escritora y periodista nacida en 1834, en su pueblo Villamanrique de Tajo, situado en Madrid, España. Ella, a pesar de tener la oposición de su familia para que estudiase, con tan solo 9 años ya cogía los libros de sus hermanos y ella sola y a escondidas aprendió historia, gramática e incluso algo de geografía. Todo esto nos lo confesó años más tarde en la revista La Violeta. Ya en 1852 publicó en el Correo de la Moda su primer poema, La Paloma Torcaz. Más tarde, en 1855, se casó con Valentín Melgar Ceriola. Él era un funcionario del Estado, el cual apoyó mucho la carrera literaria de Faustina, lo que hizo que ésta se iniciara profesionalmente en lo que más tarde se volvería su carrera. Mientras que vivía en Madrid con su marido, escribió varios poemas laudatorios a la familia real en 1858. Un ejemplo de esos poemas laudatorios que escribió puede ser el ASM La Reina Isabel II en la inauguración de su canal con su mismo nombre. En el mismo año que escribió los poemas laudatorios a la familia real, falleció su primer hijo. Esto hizo que Faustina al año siguiente publicara La Lira del Tajo, en memoria a su hijo fallecido. Ese mismo año de la publicación de La Lira del Tajo nació su última hija, Gloria Melgar Sáez. Esta fue compositora y escritora. Tras escribir varias obras y artículos relacionados con la educación de la mujer, en 1862 Faustina se convierte en la directora de la revista femenina La Violeta. Esta revista durante 4 años tuvo un gran apoyo y contó con firmas de grandes referentes, como Fernán Caballero o Hartzell Boots. Al mismo tiempo, Faustina también llevaba su propio centro cultural en Madrid, el Ateneo Artístico y Literario de Señoras. Este lo fundó el 28 de diciembre de 1868, junto a Fernando de Castro como promotor. El centro cultural, antes del triunfo de la Revolución de 1868, no tenía apoyo, por lo que les obligó a pedir a la gente donaciones. Algunos de estos ejemplos serían los 100 reales mensuales de parte de la duquesa de la Torre. Otros ejemplos podrían ser la Escuela Nacional que se les prestó o un pequeño teatro cedido por los hermanos Piquer, entre otros. Ahora hablaremos de algunos de los reconocimientos de Faustina. El primero se halla en 1862, cuando aparecen las Hijas del Sol, lo que fue una asociación masónica madrileña. Más tarde, en 1877, aparece junto a su hija Gloria en la Asociación de Escritores y Artistas de Madrid. Para terminar, os haré un pequeño comentario del pensamiento de Faustina hacia las mujeres. En general, Faustina, durante toda su vida, fue amoldando sus ideas sobre la mujer, apoyándose mucho en la situación política de cada momento. Por ello, pasó por 2 etapas, la etapa isabelina, la cual fue más conservadora, y la liberal. Y hasta aquí mi proyecto sobre Faustina Sáez de Melgar. Espero que te haya ayudado a acercarte más a esta gran mujer. ¡Chao!